¿Cómo que te la...? Vale, ya estoy. ¿Dónde andas? Aquí fuera, vete para aquí. Estoy aquí de frente, hermano, con el Eli. Vale. El pavo de la máscara que iba de blanco y tenía el pañuelo rojo. Ese Le he visto la mismo. cara. Estaba cambiándose la ropa justo al lado mío. De puta madre. Helicóptero por encima de Vanilla. El cambio está Vanilla. De hecho, Va no. como va a comisaría, No cuidado. te estaba contestando por radio por eso, porque Que te justo jodas, estaba claro. al lado mío. Entiendo, entiendo. Pues estos ayer, hermano, se apropiaron del Venice y nos intentaron dar plomo, bueno, se bajaron unos cuantos. Un Cristo.
los bueno, de rojo. Sí, y cuando despertamos hoy lo primero que hice fue ir a echar un ojo y ya no estaban sus muros ni sus... Vamos, que lo habían... Lo que estaba tapiado lo quitaron, se habían apropiado del Venice. No es ninguna comunidad, ni está, es simplemente un garaje. Pero... Nada, parece que acojonaron un poco, como claro, vamos a tener siempre conflicto con ellos. Pero no me fío, porque a mí me tienen calado, tío. Piensan que le desguacé el coche, cosa que es verdad, pero no me, a mí no me vieron. Así que miraron el coche dentro, se colaron en el Vanilla. Vaya. Pero bueno, está todo controlado. No es muy difícil colarse tampoco en el Vanilla, Yeah. O sea, tendríais que o subir muchos muros como para que no se os entren o yo pues sí. Y ya tenemos peluquería también, mira, por esta puertita de aquí. Esta semana ya nos dieron una peluquería. Ah, perfecto. Y allí eso... también la de tatuajes. Sí, eso te iba a preguntar yo. En plan, aquí en Vanilla, ¿qué tenéis ya así más o menos a bote pronto? Puedes consultarlo en el periódico de todas, pero tenemos hasta el día de hoy la segunda. Ah, vale. Estamos en la segunda, sí, llevamos dos semanitas. Pero ahí estaba Juan Alfredo. Jeremy. Era más gente, en verdad. ¿Qué cabrón? Este es Doc. Mira, si llevan el... ¿Cómo es el fondo? Ay, ¿cómo se llamaba esta mierda acá? Doc, ¿qué es? Es que eso te delata. Estetoscopio, claro. Eso, tío. Eso te delata. No, qué susto nos habéis dado al oír el helicóptero ahí. Hombre, hermano. Es que están atentos. Por eso hemos venido. Menos mal que soy yo. Llega a ser otro, entonces ya estoy aquí haciéndome una paja y ni te enteras. Pero si he salido, vamos. Mira esto, el único que ha salido. Sí, señor. Supongo que verías el color, macho. Ya dije que vamos a poner todos los vehículos morados, ¿vale? De chatarra tenemos que por vehículo, aunque se lo aportamos nosotros. Sí. No hay problema. ¿Y esta qué cojones hace aquí? ¡Tira para allá! ¿A quién pegas al aire? Eso te veo. Yo no veo nada. Yo tampoco. Entonces yo no veo ninguna. Bueno. Ah, son imaginaciones de él, está obsesionado con la guerra. Hostia. Pues yo juraría que vi algo ahí, ¿eh? Sí, había un muro. El que menos alumbra es el... Mira, gache. ¡Parro! ¡Tú! ¡De detrás! ¡Ay, la madre que me parió con susto! Dime. Puto gache. Hostia. Sí, que me he acordado. Oye, a todo esto, yo tengo llaves. Tiene que venir el Illustrisimo. Vale. Pues hasta que no se despierte. Cuando lo veas te va a sorprender un poco. Es un mochilero. Oh, pero no. Lo tenemos de camuflado.
Sí, sí, sí. No tenemos una cámara de congelación y solo se levanta cuando yo lo notifico. Vale, vale, vale. Yo no tardaré mucho, de todos modos, en... No, no, no hay fallo, yo ya... Porque, hostia. Solo que le he preguntado justamente a Drede para decir... ¿A mocho el ala? ¿Ahí fuera o acá adentro? Por eso me decía. Sí, sí, sí. Aunque yo cuando vaya despertando, vais a estar varios por aquí, sí o sí. Claro, eso te lo aseguro. Y voy a notificar yo para que venga el jefe y ya te hacemos el contrato. Por eso no tengas problema. Siéntete uno más ya. Sí, bienvenido al Vanilla. Cuando todos los sueños se pueden hacer realidad, sabes que nos dejan. Nada, si quieres te hago un pequeño tour por las instalaciones, si quieres verlas. Me han hecho ya el tour completo, creo. Al menos que... Ah, pues perfecto. Al menos que de repente perfecto. Haya algo más secreto. Si viste cosas por ahí abajo. Sí, 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 sí. Dentro y el búnker. Sí, sí, entonces sí lo he visto. Perfecto, perfecto. Nada, pues entonces más que... Todo listo entonces. Yo soy Sito Miñanco. Un placer. Un placer. De hecho, yo ya me había presentado, ¿no? ¿O no? Bueno, ahora estamos más tranquilos. Allí arriba. Sí, sí, sí. Sí. Como que estoy más de incógnito. Sí, no, normal. Viendo el percal. Tienen fichado, tío. Soy el mejor mecánico de la ciudad y puedo tocar muchas cosas. Esto es para que el militar de ahí del norte. Sí, de todos modos hasta el... 7. Tomo 7, capítulo 7. ¿No? Vale. Sí, sí. Vale, hasta el capítulo 7 todavía voy tranquilillo. Pero sí, está bien tener te proporcionará tickets. Nosotros ya tenemos aquí un fondo bastante bueno. Es el almacén comunitario. Ya tenemos acceso... No nos dejan tener mucho acceso a muchas personas, pero... Somos 4 la que tenemos a día de hoy y vamos suministrando a todo el mundo. Vendas a este hombre, telas a este hombre para hacer vendas. A mí me puedes dar todo el material de mecánica que yo te voy a mejorar el coche y te voy a hacer un mantenimiento, porque aparte de tener hay que mantener también de esta pandemia. Sí, 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 eso ya me lo estuvieron comentando. Perfecto, pues te dejo libre ya, tío. Ándate un poquito con ojo si andas por aquí, porque estos días está la cosa caliente. Pero bueno, no creo que molesten ya más. El Venice ya lo desmantelamos y hoy ya le construimos allí los primeros muros allí para que no puedan construir ellos nada. O sea que estamos una mano más que limpias. Ah, entonces perfecto. Puedes andar tranquilo, aquí hay un pedazo de atasco delante que te cagas. Sí, 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 sí. Ahí es donde estuve yo antes, de hecho. Aprovechando cuando me trajiste, me trajeron aquí y dije, bueno, pues ya aprovecho y ya estuve un poco. Cojonudo, tío. Y a ver bueno, si pues, próximamente consigo cualquier cosa con ruedas. Ah, sí. Lo que sea, te ayudo, ¿eh? Y si quieres construir uno, podemos ir al plano de vehículos, echarle un ojo. Y también nos ahorramos bastante chatarrita. Claro, en tema planos, ¿hay alguno cuál es el mejor maletero que hay en planos? La guardia. La Guardian, pero no sé si guardia. Está en planos o sí. Sí está, ¿no? Claro, por eso. Sí, por... Todo vehículo que esté en concesionario está en plano de vehículos también. Vale, pues sería hacer eso. Un vehículo, sobre todo, lo que busco yo es buen maletero, pero aparte, que pueda meter por sitios, ¿sabes? En plan... Off-road, sí, de que todos los caminos pueda recorrerlos. Sí, 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 sí. Porque hay vehículos muy buenos, pero que como los meta, yo qué sé. En el atasco este de aquí atrás, por ejemplo. Uf, ya, ahí te recomiendo, si vas con una moto es súper cómodo, pero... Sí, claro, es que... El espacio es una mierda. Ya, lo sé, lo sé. Es que no hay ningún coche. Hay rutas, sí, sí, hay rutas para ir de aquí al refugio sin tocar atasco. Sí, 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 o sea, eso sí que lo sé, eso sí que lo sé. Pero... El Dragur te lo recomiendo, es bastante bueno.
El Drago, sí. Drago. Claro, mira, te enseño más o menos lo que tenemos. A ver. Esto es una máquina. Esto para mí es el número uno de momento, pero es con pulserita. Esto tendría que comprarlo alguien con pulserita. Entiendo. En la guardia. Esto es un maquinón, esto es lo que más almacenamiento tiene. Sí. 250 kilos de maletero. Una bestia. Aparte la tengo montadita y al mira, de hecho la voy a mirar. Escucha esto, primo. Joder. ¿Qué te parece? ¿Qué motor le tenéis puesto? 2JZ. Es que me encanta tener un vehículo que debería sonar hiperdense y que suene como un deportivo. ¿Tú quieres ver algo más cringe? Un regalito que me dieron. ¿Tú quieres ver algo más cringe? A ver. Bien. Quita el taxi. ¿Tú has visto en algún momento un fúnebre con un V8? Es para ir al otro mundo con estilo. Totalmente. Claro. Al infinito y más allá, como Buzz Lightyear. Total. Y ese también tiene un 2JZ. Sí, esto también. A ver cómo va esto. Bien, va. Esto es lo que todos creo que se encaja lo que. Cambiado. Creo que es lo que encaja con lo que tú quieres. De hecho, sí. Esto con todo el maletero. ¡Qué pincha! 150. Me carga. Bajado que le voy a hacer mantenimiento, ¿eh? Necesita un pequeño mantenimiento esto. Lo que pasa es que la guantera tiene 5 kilillos. ¿Tienes un motor por ahí que te sobre? Qué va, hermano. Hay que esperar un litro. ¿Y este cuánto cuesta? El Dragur creo que está a 1000 de chatarra. Mil pavos, vale. No, claro, por eso. Vale. Paciencia se puede, pero más esta pandemia otros, hasta los recursos. Sí, porque le quería cambiar el mío a la Guardian. Sí, pero todo es ponerse al final. Como nuevo, Doc. Tienes como los chorritos de los... Espera, le voy a pasar un pañito. Yo lo que haré, eso sí, es ahora tumbarme en una esquinita donde pueda. Porque estoy que me caigo. Vente por aquí, sí, un momento, por favor. Algo bastante importante.